Estoy intentando iniciar mi vídeo. Ahí está, Germán. Ya estás bien, Germán. Gogoratzen, biota bat hartu zenuen lehen aldia. Eta zelai batean sartu zinen lehenengo aldia. Gogoan alduzu lehen jaurtiketa. Lehen saskiratzea. Lehen garaipena. Gauza batzuk ez dira inoiz ahazten. Eta saskibaloia horietako bat da. No importa si juegas en el campo detrás de casa. No importa si juegas en el campo detrás de casa. O en las finales de la NBA. Izerdia, izerdia da. Un equipo es un equipo. Un mate es un mate. Saskibaloia, saskibaloia da. El básquet es básquet. Magia jolastera sartzen zaren bakoitzean errepikatzen da. Emozioa, erronkak, lagunak, eguna aztezinak. Partidaz partida, beti pasio berberarekin. Gauza batzuk, lehen maitasuna bezala, inoiz ez direlako aldatzen. Saskibaloia. Aldi bakoitza lehen aldia bezala. Lehen mailako All-Star. León, buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar ahí en esta primera edición, esta primera entrega de Café para Dos, Viñaca Cafea, en una iniciativa de la Federación Vasca de Baloncesto en colaboración con la ABEP y precisamente con el presidente de la Federación Vasca, con Germán Monge. Arrancamos, le doy inmediatamente la palabra. Buenas tardes, Germán. Arrastión, gustioi, eta eskerrikasko etortzeagatik. Bueno, en primer lugar, quería expresar mi agradecimiento a los casi 150 asistentes que os habéis interesado hoy en participar en este Café para Dos, que realizamos en un formato novedoso y distendido con respecto igual a otro tipo de charlas, igual más de carácter más técnico, más profundo, ¿no? En este caso, con la colaboración de la Asociación Vasca de Entrenadores y Entrenadoras de Baloncesto, la ABEP. Asimismo, también quiero agradecer personalmente a Carmelo, especialmente Carmelo Echevarría, su implicación y participación en todas las iniciativas que desde la Euskal Saski Federación y más en particular en materia de formación de entrenadores son siempre respaldadas de una forma incondicional y que ya esta colaboración viene de muchos años atrás. Como habéis podido escuchar en varias ocasiones, juntos somos más y yo añadiría y también mejores. Bien, con respecto al Café para Dos de hoy, tenemos a dos ponentes, a dos tertulianas, como queramos llamar, a dos entrenadoras, que es lo que son realmente, que han seguido paralelismos en el desarrollo de su carrera deportiva. Las dos han sido jugadoras antes que entrenadoras, ambas han liderado proyectos con los que ascendieron desde la Liga Femenina 2 a la Liga Femenina Endesa. Ambas han sido ayudantes en selecciones españolas, Azu Muguruza con la U20 femenina y Madi Uriarte actualmente con la absoluta femenina de España. Y además, ambas son mujeres y entrenadoras en la élite. Espero que esto deje de ser noticia, porque eso sería la mejor de las noticias en el largo camino que aún nos queda por recorrer hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es cierto que también les une otra característica. Nunca han sido entrenadoras de ninguna selección de Euskadi. Y esto creo que lo tendremos que solucionar en un futuro más corto que largo.
bueno, es una broma para ambas, pero por supuesto que también es un deseo por mi parte que en alguna ocasión puedan llegar también a entrenar como primeras entrenadoras. Madden ya lo ha hecho como ayudante en alguna selección, pero como primeras entrenadoras jefe de alguna de nuestras selecciones. Bien, brevemente, describir los currículums de ambas. Azu lleva 7 Azu Muguruza, 7 temporadas en la Liga Femenina, ahora denominada Liga Femenina Endesa, y ha sido nominada como mejor entrenadora de España de la temporada 2014-2015 y fue elegida por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto. También fue mejor entrenadora en España en la temporada 16-17, elegida por la misma asociación. Premio a la mejor deportista guipuzcoana en el 2018, concedido por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y asimismo fue denominada Premio Deporte y Mujer 2019, otorgado por la cadena SER de Guipúzcoa a la mejor deportista guipuzcoana por sus nada menos que 25 años de trayectoria deportiva. En el caso, actualmente, como sabéis, es la entrenadora de nuestro representante de la Liga Femenina Endesa, el IEDK de Guipúzcoa. En el caso de Made Uriarte, lleva 4 temporadas en la Liga Femenina. En el 2016 recibió el premio de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto en el denominado Memorial Antonio Díaz Miguel a la mejor entrenadora de baloncesto del año 2015-2016. Y asimismo, en el 2019 recibió el mismo premio por el mismo aspecto como entrenadora de baloncesto durante el año o temporada 2018-2019. Como he dicho anteriormente, en la actualidad, además de ser la entrenadora jefe del RPK Araski, también es entrenadora ayudante de Lucas Mondelo en la selección española absoluta femenina. Bien, pues sin más, agradecer a ambas su presencia aquí, además de entrenadoras, las puedo, por lo menos yo, considerarlas amigas, espero que en ese caso sea recíproco, seguro que sí, y sin más, os doy la palabra porque es vuestro turno y vuestro café. Bueno, pues vamos con ello enseguida. Germán, muchas gracias. Explico un poquito la mecánica. Os pedimos que todos tengáis los micrófonos apagados para poder escucharnos mejor y que no se metan ruidos. Se trata de una charla relajada, que lo vamos a dividir en 3 bloques. Cada bloque lo dividimos por temas y al final de cada bloque podréis hacer preguntas tanto a Made como a Azu. Por favor, os pido que se las dirijáis sobre todo a mi compañero Carmelo, que es el que tiene SFVB. Solicitáis participar, realizar la pregunta con un poquito de tiempo y os daremos la palabra. Y para visualizar mejor de la mejor manera posible la charla, os pedimos que lo pongáis en vista del hablante y con eso cada vez que hable uno le podréis estar viendo. Inmediatamente, arrancamos ya. Primer bloque, pues de actualidad, de la Liga Femenina. Está claro que llevamos un mes y medio parados. Pero, Azu, en primer lugar, ¿conformes con este final anunciado? Hola, muy buenas a todos. Hombre, sí, la verdad que ya se preveía un poco que el final podía ser así, pero, hombre, yo creo que ahora poco sentido tendría que estuviéramos pensando en volver a reclutar a las jugadoras, en volver a entrenar, en ponerte otra vez un poco al día para poder jugar, entonces... Hombre, yo creo que la decisión es la lógica y la más acertada. Vale, también en vuestro caso, lo mismo, las jugadoras ya se habían marchado, tal y como está el panorama, imposible hacerlas regresar, ¿no? O sea, no había viabilidad a retomar la competición. Sí, está claro que, bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por estar ahí en este formato de café y agradecer a la Federación que nos invita a un café que tan necesario parece ahora. Desde luego que, como dice Azu, era lo lógico, ¿no? Era muy peligroso iniciar muy prematuramente la competición de nuevo, teniendo en cuenta que las jugadoras llevan mucho paradas y hasta que se pongan a punto para volver a competir era complicado, pero es la decisión correcta y la que todos esperábamos. Lo que se ha anunciado la Federación Española, en un primer lugar, es que la próxima temporada será de 16 equipos. Azu, ¿eso cambia algo, modifica algo el planning inicial? Bueno, a ver, es una decisión que por un lado
se llevaba años como medio intentando, se estaba pidiendo muchas veces que la liga se ampliara, es verdad que había mucha problemática, sobre todo por competiciones europeas, cuadrar calendarios, todo esto. Hombre, pues ha llegado en un momento, pues como siempre, raro, ¿no? A nosotras personalmente no nos implica demasiado más que, bueno, pues el coste que vaya a haber mayor por el mes más de competición, los partidos, viajes, bueno, todo eso. Pero sí creo que, hombre, lógicamente, pues para todos los equipos que compiten en Europa, para, ¿no? Al final son 4 partidos más, es alargar la competición, es más carga. Bueno, entiendo que va a ser complicado, pero bueno, creo que los clubes tenemos que hacer un esfuerzo en ser comprensivos porque realmente para esos equipos que estaban en Liga 2 invirtiendo esfuerzo, dinero, bueno, un montón de cosas, pues también en cierta manera puede llegar a ser justo, ¿no? El que se premie por lo menos a 2 equipos que puedan subir a la Liga Endesa. Porque eso es, madre, la resolución de momento de la FEF es que nadie desciende. Ahí estaban, bueno, en esa pelea de mantener la categoría, pues Cáceres, que eso es el Pastor, y Bembibre, que digamos son a los que se van a sentir más beneficiados porque no van a descender, y subirán 2 equipos. Eso, a la hora de planificar, ahora en verano, tener más un mes más de competición o 4 jornadas más, ¿os supone algo? Bueno, al final está claro que era una tendencia que teníamos que intentar llevar a cabo, pero no sabemos si es el momento, ¿no? Porque con este tema del coronavirus no sabemos la repercusión económica que va a tener respecto a los patrocinadores privados, instituciones, seguro que va a haber recortes. Entonces, el sumar un mes más de competición o 4 jornadas más, con lo que supone con arbitrajes, con los viajes, a nivel de pisos para las jugadoras, de salarios, pues bueno, supone un sobrecoste importante. Entonces estamos preocupadas. Sí que está claro que es bonito que haya una liga de 16 y que seguramente sea lo más justo, porque deportivamente no había descensos, tampoco ascensos, pero sí que había equipos que habían hecho una inversión para poder ascender. Entonces estamos preocupadas, pero también entendemos la medida. Uh-huh. Y esta situación, sin duda, esperemos que no, pero puede hacer caer los ingresos de patrocinadores. Las empresas están en una situación complicada, obviamente, muchas de ellas. Madre, esta situación general sobrevenida puede perjudicar, puede ser un frenazo a una liga femenina que estaba cogiendo ritmo, puede ser. Es probable, ¿no? Porque hay muchos equipos, Araski, por ejemplo, que dependemos de las instituciones. En las instituciones, evidentemente, ahora van a volcar todo el dinero que tengan en la salud, seguramente. Entonces, eso, pues bueno, ya estamos en comunicaciones con instituciones, con patrocinadores, para ver en qué repercute al club. Y, como decía antes, estamos preocupadas y sobre todo por cómo estaba evolucionando la liga, ¿no? Se estaban dando pasos importantes, jugadoras nacionales contrastadas estaban viniendo a nuestras ligas, jugadoras importantes, tanto europeas como americanas, estaban viniendo a jugar a nuestra liga. La liga estaba muy abierta, muy bonita, y es una pena que pueda haber ese frenazo, ¿no? Del que se habla. Azul, estaba cogiendo caché, como decía, bueno, de nuevo esta competición. Hay países y ligas que van a estar más o menos tocadas, probablemente la nuestra y la italiana, por nivel de país también, por toda la circunstancia general, puede ser de las más tocadas. ¿Se va a notar a la hora de confeccionar plantillas? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Porque realmente todo lo que está pasando, pues no sabemos cómo va a afectar. Evidentemente es una pena porque realmente llevábamos un proceso de crecimiento en muchas facetas, tanto en la faceta de nivel de liga, como en cuanto a nivel de afluencia, nivel de visibilidad, bueno, un montón de cosas que gracias a todas las federaciones, a instituciones y a un montón de gente que nos está y va ayudando a crecer, ¿no? Entonces, el miedo que tenemos es ese, ¿no? Que realmente ahora, pues como decía Made, hay que invertir en salud, hay que invertir en gente que seguramente va a estar muy necesitada porque todo esto le va a afectar mucho. Va a haber un montón de cosas en las que, lógicamente,
muchas subvenciones, muchas ayudas, muchas cosas que ahora quizás estaba volcando mucho en el deporte femenino puedan derivar en eso, ¿no? Entonces, hombre, estamos preocupados. Yo lo que sí espero es que todo el mundo también sea consciente que, pues, no se puede estar durante años invirtiendo tanto en que el deporte femenino mejore y que de repente se rompa todo, ¿no? Que haya también hay un poco de equilibrio. Claro que lo vamos a sufrir. Y como siempre, me imagino que depende el tipo de patrocinios, ayudas y toda la inversión que tienes, depende de dónde te venga, pues va a haber clubes que lógicamente lo van a usar mucho más y clubes que lo van a usar menos. Entonces, bueno, habrá que ir esperando un poco cómo se va desarrollando. Pero hombre, desde luego yo sí creo que en cierta manera se va a usar. Eso sí, pido por favor, cuando se pueda ir a los campos, claro está, porque no sabemos siquiera si se puede ir a poder ver, que se siga dando mucha difusión, que sigamos intentando que los pabellones se sigan llenando, porque creo que ahí también ha habido un salto increíble. Entonces, bueno, yo creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para que sigamos animando a la gente a que vaya a ver básquet femenino. Sí, la verdad es que llenar campos, ir a ver partidos no cuesta tanto, es una actividad bastante barata para lo que suele ser habitual el ocio. Entonces, desde aquí nuestro ánimo para que la gente vaya de nuevo a llenar los campos, al menos los de Euskal Herria, ¿no? Por lo menos. Una pregunta. ¿Os imagináis, Made Adu, Azu, un escenario en el que el año que viene, teniendo en cuenta, vamos a imaginar, que hay que ganar un mes de competición, hay que meter 4 jornadas, que tendremos las Olimpiadas en el horizonte en el mes de verano, que se empiece en septiembre, muy pronto la competición, y que tenga que llevarse a cabo a puerta cerrada? ¿Os imagináis jugar a puerta cerrada? Joder, la verdad es que es una situación muy rara, ¿no? Está claro que las previsiones no son buenas respecto a ello. Sí que parece que se va a jugar a puerta cerrada por la primera fase de la temporada, por lo menos hasta que igual haya vacuna. Lo bueno y lo malo que tiene igual nuestra grada es que no movemos tanta masa como para que sea un peligro, porque igual sí que se pueden respetar esas medidas de seguridad básicas que tiene que haber, ¿no? En el deporte femenino, pues nosotras estamos rondando las 1.000 personas por partido, y Mendizorroza tiene la capacidad como para que haya esa separación de seguridad, ¿no? Ojalá eso nos libre y podamos meter gente, porque desde luego que es espectáculo, que lo que dices es barato, ¿no? Para lo que se ofrece, y como dice Azu, ojalá que se nos siga apoyando y siga viniendo la gente, aunque sea los primeros partidos desde casa en la tele. Azu, ¿lo gasta vacío y jugar ahí? ¿Cómo lo ves? Hombre, la verdad es que cuesta imaginarlo, ¿no? Fíjate que cuando nos confinaron, ese fin de semana, la primera misiva que nos dieron, que ese fin de semana se jugaba a puerta cerrada. O sea, yo ya hasta lo visibilicé, porque en ese momento iba a ser a puerta cerrada total, que decías, madre mía, ¿cómo va a ser esto? ¿Y quién puede entrar? ¿Cuántos? Bueno, estábamos ahí con esa incertidumbre, ¿no? Pero realmente no te imaginabas que esto podía llegar a aplazarse hasta un siguiente inicio de liga, ¿no? Yo creo que ahí primero va a depender mucho de cómo evolucione esto, ¿no? Pues ahora que poco a poco estamos empezando el desconfinamiento, si somos lo suficientemente, ¿no? Cívicos para irlo cumpliendo y que esto no llegue a cotas peores, ¿no? En ese escenario, hombre, yo espero como Made, ¿no? Que en nuestras situaciones, si se puede cumplir la distancia de seguridad, si se pueden un poco cumplir una serie de requisitos, que por lo menos podamos tener cierta gente en el campo, ¿no? Porque es verdad que yo me estoy imaginando una anécdota muy graciosa, ¿no? Cuando estás dirigiendo y de repente levantas la mano porque no sé qué y te dice el árbitro, no jales al público, y digo, ahora cuando la levante, ¿qué te dirán?, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de cosas que te pasan por la cabeza que dices, pues, que es muy raro todo, ¿no? Pero bueno, ya vimos algún partido de fútbol a puerta cerrada al acabar la temporada, al empezar el confinamiento, y la verdad es que la sensación era muy bestia, muy rara.
Hombre, está claro que, como dice Azu, ¿no? El otro día tuve reunión con los entrenadores del club y me dijeron, como sea puerta cerrada, Madre, vas a tener un problema serio con los árbitros. Porque siempre dices cositas en vagine, ¿no? Y dicen, te van a escuchar todo lo que digas, vas a tener un problema serio. Y es verdad, no te entra en la cabeza una situación así, ¿no? De tanto silencio y tan raro todo. No hará falta ni gritar. Es verdad. Se nos va a escuchar, lamentablemente, de sobra. Fíjate. Bueno, pues cerramos un poquito este bloque de actualidad. Estamos todavía a expensas de que la Federación Española comunique pues cómo se resuelve la competición, si finalmente hay campeón, se declara desierto o no. Bueno, pues a la espera de eso no nos afecta mucho, ¿no? Azum, Madre, estaban bueno, pues nuestros equipos yendo de menos a más. Vuestros dos casos, ¿no? Quinto Madre con el RP Karaski y veis en línea ascendente, ¿no, Madre? Claramente. Sí, la verdad es que, bueno, nos ha dado mucha pena que acabe esto porque justo lo último que pudimos hacer fue Copa de la Reina y las sensaciones fueron muy buenas allí, disfrutamos mucho de la competición, el equipo estaba llegando a un nivel de básquet muy bueno y no queríamos cortarlo, pero bueno. Al final también hemos acabado con esa competición que también es una buena guinda de final de temporada. Y de acá Euskotren, Azu, después de unos inicios así un poquito de nervios que no llegaban las victorias, llegaron y ya un momento más de tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí que estábamos en un momento de asentamiento, ¿no? El equipo por fin había conseguido, bueno, una identidad, había conseguido coger un camino que nos había costado durante todo el año por miles de razones, muchísimo. Pero bueno, realmente es que tal y como estaba todo, pues bueno, es que no te da tiempo ni a pensarlo. A mí es que cuando dicen, ¿y quién va a ser el campeón? ¿Quién va a ser? Y dices, buf, es que sinceramente, es que ahora mismo, hombre, igual... Perfui y Girona no piensa lo mismo, ¿no? Porque luego ahí queda en un siempre en para la historia, pero no sé, chica, a mí realmente, tal y como está todo, dices, mira, no sé si eso es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, supongo que luego sí que habrá ahí, pues para todos los que están ahí arriba, pues las plazas europeas, cosas que sí que me parecen más importantes que el propio hecho de que quién gane la competición, salvo que sea lo determinante, evidentemente, para ver quién va a Euroliga o Eurocup, que ahí sí, pues es donde tiene su importancia, pero no por el hecho de ser campeón. Bueno, pues eso ya nos lo comunicarán, no depende de nosotros. Vamos a dar paso a la primera chanda de preguntas. Carmelo, tenemos por ahí a gente que quiere hacer preguntas a nuestras invitadas. Sí, tenemos, por ejemplo, a Laura. Adelante, Laura, cuando quieras. ¿Se me escucha? Sí, te oímos, Laura. ¿Se te escucha? Sí. Vale, lo primero, hola a todas, a todos, gracias por la charla, por la organización. Y mi pregunta es más enfocada al tema de cómo... ¿Se queda una crisis más atractiva para las jugadoras? Si el tema económico de esta crisis pues, hace que los grandes equipos también se vean con problemas y no fichen muy potentes o los 3-4 primeros de arriba. ¿Cómo prevéis eso? Por lo que hemos oído un poco entrecortado, Laura, es si a la hora de fichar, ¿no?, de cara a la temporada que viene, ¿esto va a afectar solamente a los equipos de zona media o va a afectar más a los grandes o a los pequeños o a los medianos? Sí, Madre, eso es. Y la atracción de las jugadoras hacia una liga más competitiva con dos equipos más. Madre. Bueno, yo creo que evidentemente va a afectar a todos. Está claro que los equipos que tienen un presupuesto más alto van a tener seguir teniendo ese presupuesto alto como para poder reforzarse bien. Puede ser que contemos con equipos más cortos o plantillas algo más cortas que lo que hemos visto esta temporada, porque así como otros años las plantillas eran de 7 jugadoras de primer nivel y luego otras de no tanto, creo que este año se han visto plantillas más completas y más largas. Entonces ahí puede ser uno de los factores donde afecte. Creo que la liga con 16 equipos o con 14 va a seguir siendo muy atractiva, como ya lo estaba siendo y venía siendo, así que ahí no creo que haya problemas para que vengan jugadoras extranjeras a jugar. Siguiente pregunta, tenemos a Nagore. Adelante, Nagore.
Hola, muy buenas. Gracias a todos por la charla y sobre todo a la federación por organizarla. Pues mira, a mí me gustaría preguntar, a ver cómo planteáis el tema de la seguridad o el tema de las pruebas a las jugadoras, porque como está tan escaso el material y a la hora de poder realizar las pruebas a las jugadoras para tener seguridad, si le habéis dado una vuelta a ver cómo se lo plantean vuestros clubes o si tenéis alguna medida tomada. Gracias. A tú. Bueno, a ver, yo creo que ese es un tema que todavía, desde luego en nuestro caso, no nos lo hemos planteado. Primeramente, ahora mismo el fútbol va a ser el primero que empiece un poco a retomar esto, ¿no? Pues habrá que ir viendo realmente cómo lo hace. Yo por lo que sé, también pues la Federación Española es la que ha hecho un poco de fútbol, ¿eh? En este caso, pues la que ha hecho un poco el protocolo. Bueno, pues ahí yo entiendo que no tiene que ser una cosa solo del club, sino que tiene que ser ya a nivel de bueno, o no sé si es Federación Española, Consejo Superior, bueno, de todos los estamentos que también nos vayan marcando, pues, cuál es la pauta que tenemos que seguir, si realmente todas las jugadoras se tienen que hacer las pruebas, pues, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que tenemos que seguir? Y bueno, pues, a partir de ahí, lógicamente, pues, a cumplirlo. Y la siguiente pregunta es a cargo de Miquel García. Adelante, Miquel, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Quería preguntar a Made y a Azu, que va en relación con el tema de fichajes, si han empezado a valorar ya un poquito meter a gente de la cantera en el primer equipo por el tema de apretar un poquito el cinturón, que imagino que nos tocará a todos. Bueno, en nuestro caso no debería ser este el motivo por el que meter a gente de la cantera. Es algo que nos gusta hacer año tras año, independientemente de que haya crisis o no, y es lo que vamos a seguir intentando. Está claro que tenemos una cantera importante, que tenemos jugadoras que vienen tiempo entrenando con el primer equipo y que ojalá el año que viene puedan aportar más a la primera plantilla. Bueno, en nuestro caso concreto, evidentemente, pues salirán las jugadoras de la cantera que ya estaban este año. Es probable que hagamos otra incorporación, pero bueno, yo estoy con Made. No solo tiene que ser porque ha llegado a esta situación, sino primero por política de club y segundo porque realmente haya una jugadora de cantera que realmente pueda estar ahí. Es decir, no porque ha llegado esta situación vas a coger a cualquier jugadora de la cantera y decirle, ala, venga, ven para aquí y que ahora me hace falta, ¿no? Yo creo que tiene que ser un tipo de jugadora que realmente sea su aspiración, quiere bueno, conseguir llegar a consagrarse en liga femenina, aunque sepa que al principio lo va a pasar peor. O sea, se tienen que dar una serie de circunstancias, ¿no? No simplemente por el hecho de, bueno, como ahora las cosas van mal dadas, a la vente para aquí que te acogemos. Entonces, bueno, yo creo que hay que analizarlo bien y realmente pues intentar que cada vez haya más gente en la cantera. Eso está claro. Y la última pregunta de esta parte la quiere realizar nuestro presidente Germán. Adelante, Germán. Bueno, yo quería ir un poco más a lo humano, ¿no? De la parte de las entrenadoras, ¿no? Y sí me gustaría, porque tengo curiosidad, ¿no? Por conocer qué tipo de, digamos, de tics, de supersticiones, de cosas que hacéis en la cancha o en el banquillo cuando estáis. Por ejemplo, le acabo de ver hacer un gesto azul muy típico de ella, que es mesarse el cabello continuamente. Entonces, yo no sé, sobre todo en el banquillo lo hace. No sé si esto le da mucha concentración o es para mitigar los nervios. Por ejemplo, a Madden, pues también tiene algunos gestos muy característicos, con el rotu que parece que va a descubrir América. Es decir, hay gestos muy característicos de ellas en la parte más humana o más de partido que me gustaría conocer, que nos explicasen si tiene algún tipo de superstición, algún tipo de tic, alguna cuestión que pueda ser, bueno, pues entretenida de conocer de vosotras. ¿Quién empieza? Quien queráis. Vale.
Bueno, pues como bien ha dicho Germán, creo que mi tí con el pelo es conocido, muy conocido desde muchísimos años. De hecho, había en Vitoria un árbitro muy gracioso que siempre que llegaba al partido me decía, he traído el champú para que te cuides el pelo. Y bueno, sí, es un tí que tengo, pero lo tengo en todos los ámbitos, ¿eh? No solo cuando estoy dirigiendo un partido. O sea, ahora mismo me vais a ver 8.000 veces tocándome el pelo, pero realmente el tic es hacerme trencitas, no es tocármelo, me hago trencitas. Entonces, puede haber un momento incluso en mi casa viendo la tele que puedo acabar con todo el pelo entero lleno de trenzas. Entonces, bueno, lo tengo desde pequeña y por más que mi madre intentó quitármelo, no lo consiguió. A partir de ahí, bueno, pues sí, ponerme en cuclillas, bueno, tengo una serie de, bueno, no sé si son tics, hábitos, pero supersticiosa no soy. Yo cuando voy a un partido no tengo ningún, no sé, no hago nada que, ay, espera, que no he pasado por aquí o me tengo que poner esto, o si no voy primero a no sé dónde, no tal, no tengo la sensación de, si hay en el club gente que se pone la misma ropa que el día que se ganó no sé qué partido y entonces, ¿cómo es este partido es tal? Vamos a ver si me pongo la misma ropa. A mí, bueno, me hace gracia, pero, o incluso a mí me suelen decir, lleva aquel pantalón de aquel partido que te va a dar suerte, y yo, ala, venga. Entonces, supersticiosa no soy, pero tics y no sé, manías, hábitos, cosas de esas, muchísimas. Pues yo la verdad es que es un tema que seguramente tengo que hacérmelo mirar, porque en el equipo somos muy supersticiosos, el cuerpo técnico. Y sí que tenemos, pues bueno, ya lo hemos convertido casi en una rutina, o no sé si es rutina o una enfermedad, porque nos tenemos que sentar en el vídeo todas en el mismo sitio, en la comida antes del partido, todas en el mismo sitio, tema de ropa, el cuerpo técnico, llevamos todos los mismos calcetines. Bueno, lo hemos convertido también en una broma, ¿no? En una dinámica de equipo donde nos echamos unas risas y si una es equivocado de sitio, pues le cae bronca y... Y sí que es cierto que yo en los partidos pues tengo la manía de tocarme mucho los labios y la cara porque, no sé, tengo esa manía para todo, como dice Azu, no solo para el básquet, sino para mi día a día, que cuando estoy pensativa me agarro los labios y estoy ahí en modo zen. Bueno, yo doy fe de veros dirigir y que tenéis buenas rodillas todavía para estar en cuclillas las dos. O sea que bueno, de todas formas, nos vamos a tomar un poquito, unos sorbitos de este café, un minutito de imágenes, en este caso de IDK, en lo que ha sido esta temporada. Pues ahí estaba algo del IDK Euskotrend de esta temporada. Pasamos al segundo bloque y en ese segundo bloque vamos a hablar de mujer entrenadora y élite. Alguna pincelada ha habido por ahí, pero comenzamos. Vamos a empezar esta vez por Made. Made, las dos partes de proyectos que habéis creado, digamos, o de los que habéis formado parte desde los inicios, ¿crees que de otra manera hubierais podido llegar a la élite? Bueno, yo creo que coincide mucho IDK y Araski en eso, ¿no? Los dos clubes, la directiva son mujeres, las entrenadoras principales somos mujeres y pues nunca me he parado a pensar si realmente hubiera llegado a donde he llegado ahora si no hubiera sido el club pues parte de mi vida, ¿no? O haber crecido de la mano del club y haber podido llegar hasta aquí.
sí que es cierto que creo que es complicado el conseguir oportunidades por sí solas, ¿no? Estuve viendo el otro día la charla en la que estuvo también Azu al respecto con grandísimas entrenadoras y van un poquito también en la línea y opino como ellas que es lo que se necesita más, ¿no? Esa oportunidad, creo que tenemos que demostrar muchísimo para estar ahí y ojalá eso se vayan rompiendo esos techos de cristal y eso vaya cambiando. Azu, sí, desde que empezabais muchos años atrás, desde la UPV de Donosti, después con el Atlético, después dais el paso, subís a Liga 2, a Liga 1, todo ese camino que has hecho tú y también de la mano de Carmen, ¿hubieras podido llegar también a la élite si no hubiera sido en un proyecto casi propio? Bueno, a ver, yo creo que en mi caso no solo voy a echar, vamos a decir, balones fuera en el sentido de hubiera podido llegar, me hubieran dado la oportunidad, no sé si la hubiera cogido, no sé cómo decirte. En mi vida en ese momento no entraba a ser entrenadora profesional, la verdad. A mí me gustaba mucho el básquet de base, o sea, bueno, de hecho me encanta. Me encantaba la formación, por eso también soy profesora, o sea, es un tema que me apasionaba. Me vi, que no lo dices, pero jugaba contra Tina ya, me vi metida en las ligas universitarias pues por amistad, por gente conocida, porque necesitaban que les echara un cable, bueno, por miles de razones, y es verdad que curiosamente eso fue lo que me ha traído aquí, o sea, derivó la liga universitaria con problemas que no se puede, que pim pam, que te metes, que vas con el Atlético a Primera Nacional, Federado, y de repente, para cuando me he dado cuenta, estoy metida en un lío tremendo, pero es verdad, pero realmente yo no tenía eso como, ¿no? como idea mía de futuro. Entonces, bueno, nunca sabes lo que la vida te hubiera, a dónde te hubiera llevado la vida si realmente no me pasa esto, ¿no? Igual inconscientemente yo decía que no y en el fondo igual sí era, o sea, que todo es un poco complejo, ¿no? Pero bueno, hubiera sido difícil, lógicamente, salvo que en tu ciudad, bueno, hubiera un proyecto y tú pues estés ahí como entrenadora, gustes y bueno, ahí sí creo que es más fácil, ¿no? Si en tu propio municipio pues o provincia, pues hay básquet femenino, hay básquet de alto nivel y bueno, al final te puede llegar esa oportunidad más fácil, pero si no es complicado. Vale, en proyectos a Baroa, luego a Araski, también de la mano de Olivia, quería aquí sacar la colación porque si no, probablemente no se entendería Araski, ¿no? ¿Habéis construido algo que crees tú que... ¿Era tu objetivo, como decía Azu? ¿Era vuestro objetivo? Desde luego que no. El club nació de la fusión de dos clubes, de la Baroa y de UPV en ese momento, con la filosofía de la unión hace la fuerza. En Álava siempre salíamos perjudicadas en campeonatos de Euskadi y demás, y dijimos, joder, tenemos que hacer algo al respecto. Un proyecto solo para la mujer, para las niñas, para dar visibilidad, para tener esa sensibilidad y hacerles creer que pueden llegar arriba. La principal idea del proyecto era hacer una cantera fuerte y conseguir llegar a Liga Femenina 2. Hoy justo hace 4 años que ascendimos a Liga Femenina, porque fue el 1 de mayo, y bueno, hoy es un día especial para Libby y para mí, pero encima era el Día de la Madre aquel día, y dijimos, mira, nuestro hijo nos ha dado un regalo inmejorable con este ascenso. Y no era desde luego un objetivo, pero ha sido algo que siendo valientes desde el club hemos ido cogiendo y hemos ido afrontando con mimbres fuertes. Y en todo este proceso, Azu, ¿habéis tenido dificultades extra por el hecho de ser mujer? Hombre, yo no tengo la sensación, la verdad, de haber tenido una dificultad extra. Es decir, tú estás en un camino, normalmente en todas las ligas en las que he estado, pues has estado unos años, ¿no? Entonces, al final, todo el mundo, yo creo que me ha tratado bien, con respeto, no lo sé. O sea, yo realmente, pensándolo, digo, pues no creo, porque, bueno, al final,
el proceso es el mismo para todos, ¿no? Tienes que sacarte unas titulaciones, evidentemente no es más problemático. A la hora del día a día, pues no sabría decirte, pero así no me viene a la cabeza, desde luego, el pensar en ninguna situación y tener que haber creído que he tenido que hacer algo extra para... No tengo, la verdad. Madre, en tu caso, por el hecho de ser mujer, por tu condición, ¿has sentido en algún momento que habéis tenido que hacer algo extra? Tú, en tu caso, como entrenadora, no por estar luchando por el baloncesto femenino, que ahí me imagino que sí, que luego esa será la siguiente pregunta. Bueno, yo sí que es cierto que los primeros años en los que estaba entrenando al Primera Nacional, bueno, tengo varias anécdotas de que los árbitros iban a dar la mano a mis entrenadores ayudantes porque eran hombres, y en vez de venir a donde mí, que era la entrenadora principal, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de tonterías que al final dices, joder, ¿por qué no va a ser la mujer? Hay dos chicos y una chica, ¿por qué no va a ser la mujer la entrenadora principal, ¿no? Y ese tipo de cosas sí que las he vivido. También es cierto que, pues como Azu, ¿no? Tampoco me he parado a pensar si he tenido que demostrar más o menos. Creo que hemos afrontado esto con naturalidad, con fuerza. Hemos aprovechado todas las oportunidades que se nos han dado. Hay algunas que no se nos han dado, que nos hubiera gustado tener. Y hay otras que cuando han venido hemos ido sin cabeza por ellas. Eso a nivel individual. Y Mari, la lucha por el baloncesto femenino, por conseguir estructuras como las que hay hoy en día, tanto en Vitoria-Gasteiz como en Donostia, en vuestro caso, ¿hay que luchar más por ser baloncesto femenino? Bueno, yo creo que justamente encima nosotras en Vitoria, teniendo el Baskonia, que claro, al final es un referente muy importante dentro de la ciudad, pues ha sido complicado, ¿no? Hay muchas situaciones adversas que no entiendes a nivel mismamente económico, a nivel de repercusión, de medios de comunicación. Estás haciendo un trabajo importante ya no solo a nivel deportivo, sino social en la ciudad, con más de 300 niñas, con 25 equipos. Y no entiendes por qué no hay un respaldo importante, ¿no? Que ya no solo de instituciones, sino de patrocinadores, de gente que venga a apoyar el proyecto. También es verdad que creo que en los últimos años ahí se han portado muy bien con nosotros, pero estamos muy lejos de parecernos al deporte masculino todavía, por desgracia. Bueno, se van dando pasos y quería preguntarte, Azu, ¿tú en algún momento has valorado pasarte o ir al baloncesto masculino? ¿No? ¿Por qué crees que hay tan poca presencia de mujeres en equipos masculinos? Bueno, yo la verdad que siempre lo digo, ¿no? A mí es que siempre me ha gustado el básquet femenino. Entonces, siempre he estado rodeada del básquet femenino. Me gusta el cómo se hace básquet femenino. Siempre me ha gustado más que el masculino. Es verdad que, bueno, creo que nos hemos ido acercando en cierta manera, pero no me lo he planteado nunca, no es algo que me atraiga. Si he entrenado chicos a nivel individual, te quiero decir que eso sí, porque para mí ahí no hay género, pero a la hora de tener un grupo sí que me gusta más el baloncesto femenino. Ahora, tampoco quiere decir que cierro filas de todo, o sea, bueno, la vida es como es y te puede llevar a eso. Pero realmente para mí la segunda parte que comentaba sí que es más fuerte, ¿no? Es decir, ¿por qué el baloncesto femenino tiene tanto hombre y el baloncesto masculino no tiene mujeres en los banquillos, ¿no? Yo creo que como mucho que habrá un aficio así, ¿no? O sea, alguna cosa así suelta y dices, o sea, ¿por qué no pueden ser entrenadoras de equipos masculinos cuando hay chicas? Yo en el curso de entrenador también había chicas que eran entrenadores de baloncesto masculino, o sea, les gustaba eso. Y claro, no sé dónde podrán estar esas pobres, te quiero decir, es que realmente si nosotras estamos diciendo si es difícil escalar en el baloncesto femenino, pues tú imagínate en el masculino. Como decía el otro día Ana, efectivamente ella tiene la suerte de haber sido una persona referente del baloncesto y bueno, quizá haya tenido alguna oportunidad más por eso, pero seguramente hay muchas entrenadoras que les gusta
el baloncesto. Bueno, sí, perdón, me he olvidado, conozco a una Iria, pero Usía en Galicia, pero hombre, yo creo que lo pueden hacer igual de bien y que sería algo que tendría que ser un poquito más normal, digo yo. O sea, entonces, bueno, creo que en ese sentido sí que hay mucha diferencia. ¿Cómo ves la cantera de entrenadoras vascas? Porque sí que decías esa anécdota de que iban a dar la mano más a tus ayudantes por su género, pero es que probablemente en Primera Nacional y en Ligas Vascas se encuentran pocas entrenadoras, chicas. Sí, es verdad. No, yo creo que en ese año era la única entrenadora mujer en Primera Nacional y sí que es algo que ojalá se fuera viendo más, ¿no? Nosotros, te hablo de la cantera nuestra, que es igual la que conozco, nosotros tenemos 45 entrenadores, de esos 45 entrenadores, 29 son mujeres y de ellas hemos intentado muchas veces dar equipos importantes a bastantes. Y sí que es cierto que hay veces que no se atreven a coger ese proyecto. Y quiero aprovechar esto también para las entrenadoras que tengan esas inquietudes y que realmente tengan esas ganas de seguir creciendo, de ser ambiciosas, que se atrevan a coger esos equipos y da igual que lo hagan mal o bien, que eso les va a ayudar a crecer. Yo, el momento que más evolucioné como entrenadora fue en el peor momento de mi carrera, cuando tuve una destitución, el equipo me, como se dice ahora muy fácil, me hizo la cama. Fue el peor momento de mi carrera, pero fue el que marcó un antes y un después como madre entrenadora. Entonces, creo que es importante que aprovechemos las oportunidades que se nos dan. Tiene que haber más, pero tenemos que aprovecharlas también. Bueno, pues Carmelo, acabamos este blog de Mujer Entrenadora y Élite. ¿Tenemos cuestiones para nuestras invitadas? Sí, tenemos por aquí una cuestión que nos traslada Joaquín Zulaika, que no puede encender su cámara, y es ¿para qué consejos o qué recomendaciones daríais a jóvenes entrenadores, entrenadoras que trabajan duro con el objetivo de desarrollar una carrera como entrenadora de baloncesto? Vosotras que sois entrenadoras ya consagradas en Liga Femenina. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia propia, ¿no? Que cuando empiezas a entrenar es verdad que tienes muchas dudas, tienes muchas problemáticas, ¿no? Entonces, yo creo que en esos momentos es muy importante primero nutrirte de todo lo que tengas alrededor, es decir, seguramente alrededor de cada uno hay otros equipos, otros entrenadores, incluso otros clubes, que todo lo que puedan absorber de toda esa gente. Yo tenía la suerte en ese momento que estaba el Juve, en el Donosti, tenía mucha relación, bueno, de hecho trabajaba en uno de ellos y veía 800.000 entrenamientos. Además del mío, me quedaba todos los días hasta las 10:30 de la noche, hablabas, mirabas, o sea, me intentaba nutrir de gente diferente, de muchas cosas, y luego, evidentemente, en ese proceso hay muchos momentos malos, ¿no? Porque, como decía antes Made, tú puedes coger un proyecto ambicioso y cuando coges un proyecto ambicioso ya sabes lo que te pasa, que muchas veces hay críticas, no salen como tiene que salir o como alguien quiere que tiene que salir, o si sale. Creo que en esos momentos tienes que ser fuerte, tienes que pensar que nadie nace aprendido y que tienes que ir poco a poco de tus errores, ir mejorando y ser capaz de escuchar a la gente para que te ayude a mejorar y que sobre todo no te vengas abajo por eso, ¿no? Que el camino puede llegar a ser muy largo. Tengo otra pregunta de Mikel Gardoki, que no puede ponerse con el micrófono. ¿Habréis hablado las dos de creación de proyecto? ¿Os imagináis cada una en un futuro cercano fuera del proyecto en el que estáis ahora mismo, creando otro proyecto? Made, si quieres, empieza tú. Bueno, creando otro proyecto seguro que no, que bastante lío tenemos ahora con Araski, y sí que es cierto que bueno, que el niño se ha hecho muy grande y estamos muy orgullosas de él, ¿no? Y en otro proyecto, pues bueno, yo soy una tía ambiciosa, soy una tía con muchas inquietudes y que no rechaza retos, ¿no? Me gustan los retos, pero sí que es cierto que a corto plazo creo que tengo por aportar a Araski y a Araski sobre todo a mí. ¿Pazón?
Bueno, yo no, yo realmente ahora mismo mi objetivo no sería, bueno, iniciar otro proyecto, imposible, vamos, ya, o sea, es para eso se me ha acabado ya la paciencia, pero para integrarme en otro proyecto, en principio, así a bote pronto te diría que no, pero bueno, como el otro día decía Cris Cantero, tengo una familia, tengo una responsabilidad y no puedo moverme así. Nada, ahora me apetece este proyecto y me voy para ahí, ¿no? Tendrían que ser cosas como muy consistentes y muy importantes, como para que yo me mueva de mi casa. Tenemos también otra pregunta de Asier Larrañaga, que no tampoco tiene micrófono, también sobre entrenadora y élite. Para las dos, ¿cómo recordáis vuestro primer partido en Liga Femenina 1? Azumade, la que queráis empezar. Pues yo recuerdo que Canarias nos dio una paliza de miedo. Con Astu Endur, bueno, aquellos años que estuvo muy bien en Liga Femenina, pero bueno, la verdad es que para mí fue algo como, o sea, precisamente un equipo con esa tradición, ¿no? Porque es verdad que el Spar Gran Canaria tenía una tradición enorme en el básquet femenino, lo conocías de siempre por todo, no solo por su trabajo en la élite, sino por el trabajo en la cantera. Y guau, cuando te dicen el primer partido va a ser ese en el Gasca, dices, ay madre mía, ¿no? Joder, qué bien, ¿no? Como en Liga 2, el primer año que fui al Pez Volador, ¿no? De Canoe, que fue como una ilusión, ¿no? Hay cosas por tradición de básquet, pues que te hacen mucha ilusión, ¿no? Y en mi caso, pues fue así. En nuestro caso, el primer partido no llegó la jugadora, la interior, nuestra center referente, por problemas de visados. Íbamos un poquito en cuadro, pero la verdad es que empezamos el partido muy bien, jugamos contra el Crefola, que el año descendió, aunque tenía buena plantilla, y empezamos primera parte ganando de 20 y luego al final del partido pidiendo la hora porque se nos acercaron a 2 puntos y al final ganamos, pero sufriendo muchísimo. Y ahora tenemos una pregunta a cargo de Gorka. Gorka, cuando quieras. Buenas tardes. Sí, mira, estaba hablando con aficionados de los dos equipos. Entonces, bueno, a Azu lo que más me preguntan es si ha sido la temporada más difícil en Liga Femenina 1 desde que estás entrenando. Y si has aprendido algo. Hombre, yo tengo que decir que habéis hecho partidazos en Guernica y en Girona. Mikel Arrazola, que es muy aficionado del Araski, me pregunta sobre todo las opciones para que Araski juegue Eurocup, porque habéis acabado quintas. Y bueno, ya un poco otro me dice para las dos, ¿qué reglas hay que cambiar para que se siga expandiendo el baloncesto femenino? ¿Y qué debemos cambiar entre todos? ¿Y qué tenemos que hacer para evolucionar más? Azuma, de la que queráis contestar. Bueno, pues por partes, mi primera pregunta, a ver si ha sido mi año más complicado. Bueno, a ver, yo es que he tenido años muy complicados en Liga Femenina, porque nuestros primeros años que ascendimos con prácticamente el mismo equipo, o sea, jugamos en Liga Femenina prácticamente con el mismo equipo, bueno, prácticamente no, con el mismo equipo, más dos que ya había estado en el equipo y wow, aquello se nos hacía cada día muy cuesta arriba, cada partido teníamos que trabajarlo, pelearlo, wow, aquello era, o sea, muy duro. O sea, yo en Navidad fuimos a jugar a la SEU, fuimos en el día, volvimos en el día, yo a la vuelta decía, pero ¿a quién coño vamos a ganar? Si es que, o sea, competíamos mucho, pero no ganábamos. Entonces, al final fue un sufrimiento tremendo porque, hombre, es tu proyecto, lo has subido, no hay ninguna presión, sabíamos que subíamos, pero no había ninguna seguridad de que nos pudiéramos mantener con ese presupuesto y ese equipo. Pero bueno, de este año, bueno, evidentemente la casuística es totalmente diferente porque sí tienes muchos más mimbres, es verdad que sufres porque no consigues hacer un equipo, hacer que funcione, entonces eso sí te produce mucho sufrimiento personal, ¿no? De joder, que está fallando. Y bueno, lógicamente sí he aprendido, hombre, es que a ver, si no he aprendido este año, pues es que me retiro, sinceramente, porque hemos tenido que hacer de todo, hemos recurrido a miles de cosas, a especialistas, a profesionales, con lo cual el aprendizaje ha sido muy grande.
Bueno, y en nuestro caso, respecto a la pregunta de Europa, sí que es cierto que estando como está la situación ahora, pues es complicado poder hablar de ello siquiera, porque no sabemos cómo vamos a estar el día de mañana a nivel de apoyos, de patrocinios. Entonces, sí que vamos a intentar pelearlo, evidentemente. Es algo que se nos ha dado la oportunidad de al menos poderlo pelear. Lo vamos a intentar, pero conscientes de lo complicado que va a ser y sobre todo con los pies en el suelo, sin tomar riesgos que pongan en peligro la estructura del club. Y al igual que la primera parte de esta charla, nuestro presidente Germán quiere terminar la segunda con una pregunta. Adelante, Germán. Bueno, no va a ser así en todos los módulos, ¿eh? Así que se me ha ocurrido una pregunta. Antes, un poco escuchándoos a las dos, y además siempre cuando se hace esta pregunta la respuesta es recurrente, ¿no? Cuando se habla de por qué las mujeres no entrenan equipos de hombres y sobre todo en equipos de élite, vamos a decir, ¿no? Yo creo que se ha hecho bien el diagnóstico, casi siempre se hace bien el diagnóstico, pero a mí me falta un poco respuesta a qué se puede hacer. Lo que sucede es lo que sucede, pero ¿cuáles son las razones por las que sucede y qué se puede hacer para cambiar esta situación o para tratar de empezar a cambiarla? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, imaginaos un escenario en buenas condiciones laborales, un proyecto interesante, una confianza en vosotras como entrenadoras y os dan paso a un equipo masculino de élite. ¿Aceptaríais el reto? Bueno, en primer lugar, a la primera pregunta, creo que, por ejemplo, la Federación Española de Baloncesto, encima creo que de la mano de AZU, ha hecho una escuela de entrenadoras, está haciendo un trabajo de seguimiento de entrenadoras de categorías inferiores y también de todas las estructuras que hay. Y la verdad es que creo que es un proyecto muy interesante y muy necesario. Por otro lado, creo que hay veces que confundimos el dar oportunidad con echar al entrenador a los leones, ¿no? Sí, te doy la oportunidad, toma este equipo y enseguida desconfiamos de lo que se está haciendo, no tenemos paciencia para esperar que lleguen los resultados o cuestionamos cualquier decisión que tome, ¿no? Entonces, creo que hay que dar oportunidades a formar a las entrenadoras poquito a poco para que lleguen a dar ese paso y ese salto con ciertas garantías, ¿no? Bueno, yo la verdad es que, no sé, ya se me aturulla la cabeza con esto de la mujer. Sí, es verdad que lo que dice Made, ¿no? El verano pasado se inició un proyecto en FEB sobre la entrenadora mujer para intentar impulsarle, para intentar darle más conocimiento y sobre todo yo creo que también pues empoderarle un poco, ¿no? Fue una experiencia buenísima, yo creo que vimos allí que claro que potencialmente hay muchas chicas que tienen interés, que quieren ser entrenadoras, la casuística de cada una tampoco la conozco, pero realmente es raro que cuando ves tanta gente con tanta ilusión y que luego no las llegues a ver en ningún lado, ¿no? Dices, bueno, pues realmente hay que hacérselo mirar, es decir, ¿de verdad luego se les da oportunidad o de verdad se les deja ejercer su trabajo o de verdad les dan si llegas hasta un punto, pero luego el paso definitivo no lo puedes dar, ¿no? Pues hombre, yo creo que ahí, en ese paso definitivo ahora es donde también hay que intentar pues tener más confianza, ¿no? El otro día también lo comenté, tener más confianza en la mujer, es decir, que si hay una oportunidad y hay un banquillo en el que se necesita un entrenador en Liga Femenina, en Liga 2, ¿por qué no puede ser una mujer? Aunque no haya estado nunca en Liga Femenina o en Liga 2, el resto ya lo hemos hecho y poco a poco pues todo el mundo hemos ido sacándola adelante, chicas o chicos. No me habéis contestado a la segunda pregunta. Para la segunda. Bueno, la segunda, si aceptaríamos ese reto. Yo antes sí que te lo he dicho un poco, Germán, que yo a día de hoy creo que no es mi proyecto coger un equipo masculino ni un proyecto de un equipo masculino.
Evidentemente, no lo sé. Luego puesto sobre la mesa y según cómo o dónde, pues bueno, tampoco digo un no así, en grande. Yo como Azu, al final me gusta mucho el baloncesto femenino, me gusta mucho entrenar a básquet femenino, que además es lo que he hecho siempre, aunque sí que he entrenado un equipo de chicos, pero también como ella no cierro la puerta a nada y el día que, ojalá, ¿no? Quién sabe, que tenga esa oportunidad de poder tomar una decisión así, ahí habría que poner los pros, los contras y tomar una decisión coherente también. Y una pregunta un poquito más complicada. ¿Os veis intercambiando, permutando proyectos? Es decir, una entrenando al IDK y la otra entrenando a la ESCI. Bueno, oye, a mí, lo he dicho antes, hombre, no es lo mismo tener que irte a Honolulu que tener un proyecto atractivo cerca de tu casa, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí pienso que Araski es un club muy atractivo por muchas cosas y que podría ser una opción. Yo estoy totalmente de acuerdo con Azu. Al final yo creo que se nos ata mucho, ¿no? A Azu con IDK, a Mario con Guernica, a Made Araski y desde luego que si tuviera que fichar a una entrenadora yo como directora deportiva, el teléfono de Azu podría ser una buena, muy buena opción. Bueno, pues tenemos bonitos titulares. Vamos a ver si no hay aquí periodistas intrépidos, aunque Germán ha hecho un poco de ello. Vamos a tomarnos el siguiente sorbito del café y viendo unas imágenes del RPK Araski de Madureta de esta temporada. Esas han sido algunas de las imágenes de esta temporada. Vamos con el último de los bloques, que lo vamos a dirigir hacia la formación de jugadoras. Precisamente, tanto el proyecto RPK Araski como el IDK Euskotren son dos proyectos que, sobre todo en sus inicios, en las primeras temporadas en la Liga Femenina, estaban muy vinculados a jugadoras formadas en la propia cantera. Quería saber, Made, Azu, ¿hay mimbres para dar relevo a las Aduriz o la Barriga que ya se nos han marchado, Pardo cuando le llegue la hora, que yo no quiero jubilar a nadie, o a García? ¿Tenemos mimbres por detrás? Azu, te toca, la primera. Bueno, a ver, has tocado el temazo del club. Bueno, evidentemente nosotras este año es una de las cosas por las que hemos sufrido, así de claro. El hecho de que una generación nuestra tan importante se retirara, bueno, pues ha dejado un vacío muy grande. A día de hoy nosotros estamos trabajando en ese relevo. Evidentemente los relevos no los consigues de un día para otro. Hay una brecha desde esa generación, bueno, desde la generación de María y Sara, perdón, en la cual, bueno, nosotros ya nos hicimos hace años ese planteamiento porque, bueno, realmente vimos que podía haber unos años en los que no íbamos a recoger frutos, ¿no? Entonces, bueno, pues el club se puso a trabajar en ello.
Ahora mismo, bueno, seguimos trabajando de la mano, como siempre, del Vera Vera, pero es verdad que, bueno, pues últimamente no ha habido esas jugadoras con el talento suficiente, esperemos que lo recuperen. Trabajamos también con el EASO en ese desarrollo del talento. Tenemos jugadoras que evidentemente entrenan con nosotras todos los días, pero nos va a costar unos años, pero bueno, desde luego nuestros esfuerzos están volcados en eso, porque sabemos que al final eso nos ha dado muchos triunfos, nos ha dado muchos éxitos, porque es gente que es diferente. La gente que sale de tu cantera, que vive tu club, que lo siente de otra manera, se involucra de otra manera, acoge a la gente, se hace todo diferente. Entonces, bueno, vamos a trabajar en intentar que sigan saliendo jugadoras. Vale, también vosotros en un inicio pues había más jugadoras de la casa, digamos, se va complicando. ¿Cuál es la idea que tenéis? Pues es que es muy complicado. Es una situación encima que nos preocupa, porque lo que dice Azu es que no es lo mismo tener a jugadoras de la casa que se involucran, que se comprometen con el proyecto, que son las referentes para nuestras niñas. Es tan importante tenerlas e intentar cuidarlas, que también tiene algo malo, ¿no? El que sean jugadoras de la casa, pues al final es más fácil que tengan una oportunidad laboral que no sea el baloncesto, y que tengan que dejar el baloncesto por el otro trabajo, porque igual en el baloncesto no tienen esa capacidad económica con ellas, no tenemos esa capacidad como para que puedan elegir el baloncesto en vez de su trabajo, ¿no? Estamos intentándolo, trabajamos mucho, tanto trabajando específicamente con jugadoras que tienen ese talento, ¿no?, especial, para intentar desarrollarlo. Llevan muchos años jugadoras de junior y de nacional entrenando con el primer equipo, y ojalá el día de mañana pues podamos verlas, porque para nosotros es muy importante, y que no sea solo que juegue el minuto ese de gloria porque vas ganando de 20 o perdiendo de 20, sino que sean importantes para la estructura. ¿Y qué es lo que necesitan las jugadoras vascas para poder llegar a la élite? ¿Qué se necesitan? ¿Más compromiso, más talento, más físico? Madre, ¿qué es lo que le pedís a una jugadora para que pueda llegar a la liga femenina? Yo creo que dentro de las jugadoras vascas que hemos tenido en la élite, pues el caso de Yulene, ¿no?, que es una especialista, una grandísima tiradora, o Nincha, que yo la veo con una todoterreno, ¿no?, una capacidad defensiva bestial, un juego sin balón increíble, Laura Pardo, su tiro y su lectura del juego, una Cristina Molinuevo con su habilidad, los físicos de Lara y de Izaskun García. Creo que cada jugadora vasca ha tenido como su espacio, ¿no? Creo que la coincidencia entre todas ellas ha sido que han crecido de la mano del equipo, y eso es muy importante, ¿no? Que se le den oportunidades, que tengan minutos y que su crecimiento pues vaya acorde al primer equipo. Tú, Azu, cuando trabajas con la cantera de ASO, Vera Vera, ves jugadoras, ¿cómo dices? ¿Cómo sabes esta sí, esta no puede llegar? ¿En qué te fijas? Bueno, a ver, como decía Made, hombre, cada jugadora tiene su, vamos a decir, su característica, ¿no? Yo, una de las cosas más importantes que les pido es la ambición, el querer y el trabajo. Es decir, al final está muy bien querer jugar en Liga Endesa, pero para llegar a Liga Endesa lo que hay que currar no está escrito, porque actualmente el nivel es altísimo. Y yo he trabajado con muchas jugadoras desde mis inicios, mi primera jugadora que fue Raquel Delgado. O sea, lo que curró esa chica no está escrito. O sea, entrenaba todos los días de la semana, todos los días de la semana, no descansaba. Físico, técnica individual, o sea, equipo, o sea, dices, trabajo. ¿Por qué les pido trabajo? Porque tienen que estar dispuestas a sacrificar tantas cosas para intentar llegar, que muchas veces no están dispuestas. Quieren llegar, pero de la manera fácil. Y de la manera fácil no llega nadie actualmente, o si la que llega, vamos, o sea, pues no sé ni quién decir, vamos, pero es imposible. Entonces, hoy en día tienen tantos estímulos externos que muchas no están dispuestas a trabajar tanto. Entonces, tienes que tener primero esa capacidad.
Por supuesto, tienes que tener hoy en día encima un nivel físico importante, pero es que no lo tienes que tener naturalmente, es que encima lo tienes que desarrollar a unos niveles increíbles. Y eso no gusta, claro. Vete al gimnasio, vete aquí, vete a hacer físico específico y ahora ven, sube, baja, venga, ponte. Bueno, son un montón de cosas que cuesta. Yo que trabajo todos los veranos con las jugadoras, sí puedo decir que yo he tenido la suerte en los últimos años, las últimas jugadoras que han llegado, pues Lara, María, Sara, toda esta gente, curra muchísimo, menos de lo que a mí me gustaría, también lo tengo que decir, y si no creo que estén oyéndolo, pero si lo estuvieran oyendo, que cojan la misiva para este verano. Pero es que a mí es algo increíble. Y luego creo que es importante para ellas, para poder llegar, que vean baloncesto femenino. Joder, que es que muchas niñas no ven baloncesto femenino, que tienen que ir a los campos, hombre. Ya de paso he aprovechado. Bien lanzada. Bueno, pues sí, mira, permitirme, yo no soy aquí la protagonista, pero sí que eso de que si veo baloncesto femenino, yo una vez con la selección, y nunca diré el nombre, en un europeo nos daban la guía a las jugadoras y yo pues ahí, pues mira, pues María Stepanova, una jugadora de la selección española, me dijo, ¿y quién es esa? Yo, perdóname, o sea, que tú no te conoces, ¿quién es esta? O sea, yo, además era una top, ¿sabes? No estaba hablando de la jugadora número 11 de una selección rusa, sino una top. Entonces me llamaba mucho la atención que eso, que jugadoras que son profesionales no conozcan el medio, no se conozcan entre ellas y tal. Eso seguro que ya no ocurre y jamás tiene el nombre. Madre, es muy difícil, es muy complicado ahora competir con la NCAA, que las jugadoras jóvenes que coges formas... opten por esa elección en vez de quedarse y seguir formándose en casa? Bueno, a la vista está, ¿no? Que es muy complicado porque encima cada vez hay más agencias para intentar reclutar ese tipo de jugadoras, que les da igual dónde encima, en qué universidad, sino lo que les importa es colocarlas y no importa su desarrollo, sino que vayan allí. Y en el momento en el que van a un campeonato de España, pues nosotros hemos tenido este año y el año pasado muchos casos de jugadoras que se han visto tentadas, llamadas, incluso que han aceptado, ¿no?, el marcharse. Pues no puedes competir con la experiencia que supone ir a Estados Unidos, el idioma, el poder sacarte una carrera que igual no te sirve para nada, pero que en 4 años te la sacas. La vivencia allí, el cómo trabajan a nivel físico, pues es muy complicado compararlo aquí, a no ser que tengas una jugadora que sabes, pues una Raquel Carrera, ¿no? Que aquí va a tener su oportunidad, va a tener sus minutos, va a tener su espacio y no merece la pena que vaya allí porque aquí ya tiene un proyecto de futuro importante, como el caso de Valencia con ella, ¿no? Es muy complicado retenerlas y sobre todo porque les regalan mucho los oídos y se dejan embaucar, ¿no? En cierto modo. Pero además tampoco está demostrado, en el caso al menos de las chicas, que sea una opción de éxito asegurado, que se vayan a la NCAA y que luego vuelvan aquí como estrellas o jugadoras muy bien formadas, por ejemplo. Al menos esa es mi perspectiva. Dime si me equivoco. Laura Quevedo probó un poco la opción, luego regresó, le ha costado encontrar su sitio, ahora contigo ha hecho una temporada espectacular, probablemente la mejor de su carrera. Yo creo que vienen un poquito desorientadas, ¿no? Sí, hay casos de muchas jugadoras que se van y vuelven apenas sin cumplir el primer año, porque están allí pues, desesperadas y sufriendo. Hay otras jugadoras. Yo creo que tienes que saber elegir bien la universidad, no puedes ir a cualquier universidad, no es lo mismo ir a una top 20 que a una 158, que seguramente los 4 primeros años igual ni juegas. Tenemos el caso de una jugadora que fue allí y se tuvo que cambiar de universidad porque no estaba jugando absolutamente nada. Incluso hay veces que igual físicamente sí que vienen mejor, pero a nivel deportivo, a nivel táctico... no tanto. Entonces, hay jugadoras, pues Maite Cazorla, ¿no?, que la tenemos ahí, que la ha ido súper bien, que en Oregón ha hecho un buen trabajo, pero también le ha costado este primer año de Liga Femenina, y eso que ha sido una universidad de las top, llegando a Final Four y haciéndolo muy bien. Azul, ¿se pueden formar y crear jugadoras de Liga Femenina
estando aquí, como has demostrado, con Arroyo, Aduriz, de tu mano, no hace falta irse muy lejos. O sea, si quieres ampliar tu espectro, está claro, pero si tu objetivo es jugar en la Liga Femenina y a nivel profesional, se puede hacer formándose aquí mismo. Hombre, eso es evidente. Yo creo que no hay ninguna necesidad de irse allí para lograr ese objetivo. Lo que pasa es que, sinceramente, es un negocio. Ahora mismo eso es un negocio, claro que hay muchísimas empresas que para ellas es el negocio llevar allí a miles de niñas de todos lados y muchas pues para hacer bastante poco, ¿no? Solo las elegidas, vamos a decir, creo yo, que tienen las buenas oportunidades, el resto vayan ahí un poco al mercadeo, entonces pienso que en muchos casos es mucho mejor que se queden aquí. Es verdad que es difícil retener a esa jugadora media, ¿no? Que no está preparada para dar el salto a Liga Femenina, que lo que le puedes ofrecer en el club normalmente es un Primera Nacional entrenando contigo, pues ir yendo como cada vez en cuando, ese tipo de cosas, y ante esa expectativa dicen, va, pues yo me voy allí, me aprendo inglés, es una experiencia fabulosa. Bueno, pues todo lo que eso en ese aspecto les puede dar, ¿no? Yo creo que tácticamente vuelven mucho peor de lo que se fueron, así de claro. Ahora, bueno, puede haber ciertos desarrollos del juego físico, depende en qué universidad estés, porque no en todas se trabaja a nivel físico lo que nos creemos aquí. Pero bueno, yo no lo recomiendo, evidentemente, pero ya sé que también hay gente que ha tenido buenas experiencias. Entonces, y luego, para mí está otro tema muy importante, y es si de verdad quieres estudiar algo por vocación, creo que es mejor estudiarlo aquí, aunque te cueste más años, porque todavía no estamos excesivamente preparados para dar esa cobertura, ¿no? A nivel de deportista de élite, pero bueno, demostrado está que la gente es capaz de sacarse la carrera mientras está ejerciendo un poco, ¿no?, la profesión de baloncestista, pero por lo menos estudia lo que quiere, lo que le gusta. No se va allí a un poco a lo que me toque y como no me gustaba la sanitaria, pero bueno, va, no, ahora casi hago magisterio, que total es lo mismo. Me lo ofrecen allí y me apetece mucho ir. Entonces, bueno, creo que hay muchísimos factores por los cuales la decisión de irte o no se tiene que valorar mucho más. No simple hecho de es que me hace ilusión ir para ahí. Se habla mucho, y con esto ya acabo yo, doy entrada a preguntas, de, bueno, pues ahí está Aito García Reneses, creo, con un proyecto para que las universidades vuelva a ver Azu, esa liga universitaria que nosotros vivimos, que en su día era competitiva y tenía cierto nivel, que esté vinculado el baloncesto de élite femenino a las universidades aquí en España, ayudaría que jugadoras no se marcharan y que las jugadoras quisieran ser jugadoras profesionales, pero con asegurándose, ¿no?, esa formación. Sí, a ver, bueno, yo aquí ahora mismo, pues la UCAM creo que sí que es una universidad que ha hecho un esfuerzo grandísimo por el deporte, por los deportistas, ofreciendo buenas condiciones para todo, ¿no? Pero realmente yo creo que sería muy bueno, ¿no?, que hubiera una liga, un proyecto que sea ligado, pues sea federación-universidad. La manera, evidentemente, no sé cuál sería la adecuada, por eso creo que es bueno que alguien se haya preocupado de por lo menos intentar hacer un estudio, de ver cómo se puede hacer eso, la viabilidad, bueno, pues todo lo que se está haciendo, pero yo creo que sería algo, para mí, alucinante. Madre, ¿cómo lo verías tú? No, sin duda, yo creo que está muy bien que se ponga eso, ¿no? Que lo estén valorando, que estén analizando bien la situación para ver cómo poder buscar alternativas para que no haya tanta fuga de jugadoras y de jugadores. Sí que creo que hay muchas jugadoras que se van, de las que pueden estar en Liga Femenina 2 o en Liga Femenina, que aún así, aunque tengan ofertas en estas ligas, se marchan. Entonces, habría que analizar bien cuál es el motivo, ¿no? Porque hay muchas de ellas que se van por la experiencia y el idioma o, bueno, la cultura, el vivir algo así, aun teniendo ofertas importantes
en España, ¿no? Porque yo lo he vivido con una jugadora que le hicimos una oferta para estar en la Liga Femenina y ella aún así prefirió probar la experiencia de Estados Unidos, y me consta que como ella hay muchas jugadoras que tienen ofertas importantes en Liga 2 y en Liga 1 y prefieren marcharse, ¿no? Entonces hay que analizar bien cuál es el motivo por el que se van. Bueno, pues hasta aquí mis preguntas. Carmelo, ¿arrancamos con una tanda para acabar? Sí, tenemos en primer lugar a Íñigo Zabaleta. Íñigo, adelante, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Más que preguntas sería punto de vista que yo veo a mi alrededor, que las chicas, yo entreno un grupo de chicas, cuando van pasando de infantil poco a poco hacia arriba, llega el punto de que tienen que dar el salto de junior a senior, ¿vale? Entonces, en ese punto las perdemos. En ese salto, que también en los estudios van a ir a la universidad, pues las perdemos, pero no deportivamente, o sea, dejan el deporte. Entonces, no sé cómo veis vosotras pues, ese tema, si os toca también de cerca, o nos hemos estado hablando un poquito de que se van hacia afuera para compaginar las dos cosas al extranjero, pero así más a nivel aquí en Euskadi, ¿cómo veis eso? Bueno, yo creo que hay dos momentos, ¿no? Hay uno que es el paso de cuarto de DBH a primero de bachiller, que ya hay una primera criba ahí de muchas chicas que lo dejan porque ya consideran que bachiller, la nota, la selectividad, el acceso a la universidad les preocupa y ya bajan el pistón. Y luego estoy de acuerdo contigo que la otra es en el paso a la universidad, ¿no? Ahí hay una criba muy grande. Yo creo que muchas veces ese tipo de jugadoras pues que no se ven en ligas un poco importantes, ¿no? Que su máxima aspiración, pues no lo sé qué decirte, puede ser un primera nacional, ¿no? Dice, pues todo el sacrificio que le supone estar en un equipo a la hora de ingresar en la universidad, pues todo lo que te da, ¿no? La universidad a nivel social, a nivel de estudios, todo lo que requiere, pues hace que digan, no, ahora yo prefiero apuntarme a un gimnasio, sigo haciendo algo o nada, incluso algunas, yo hasta lo he vivido en mi propia casa, o sea que lo sé de buena tinta. Entonces, creo que sí, que es así. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer para retenerles? Pues es muy complicado, porque es que muchas veces además lo tienen tan claro que dices, bueno, pues nada. Pero no sé si esas ligas, vamos a decir, intermedias, ¿no? Regionales, autonómicas, podrían buscar algún atractivo de manera que, no sé, que tengan ahí algo, no sé, pero sí que es una realidad que se vive y preocupa mucho. Aquí se han hecho muchos estudios de eso y no se llega a ello. Iván, tu turno. Hola, buenas tardes. Cuando una jugadora da el salto al primer equipo, ¿qué déficits encontráis en la situación del juego? Madre. Normalmente suele venir de la mano del físico, ¿no? Sobre todo ahora, en los últimos años, la liga femenina se ha convertido en un deporte de mucho contacto. Yo he notado mucho la evolución, ¿no? De cuando ascendimos el primer año a este año, que los físicos son importantes. Cuando ellas debutan ahí, hay muchas veces que se ven sobrepasadas por el nivel de contacto, por el nivel de exigencia física que supone, ¿no? Y todo lo que igual con el ritmo que antes les valía, se meten en liga femenina y ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, ¿no? Aunque estén acostumbradas a entrenar, está claro que Nayar lo puede decir, que seguro que no se entrena como luego se compite y el ritmo es totalmente diferente. Carmelo, ¿tenemos por ahí alguna pregunta más? Sí, antes hablaba Made de Raquel Carrera y Eduardo Álvarez nos quería preguntar eso sobre Raquel Carrera, que la veía en apariencia demasiado buena, buena de buena persona, de tal, que si trabajas con ella, la mala leche.
Desde luego, la verdad es que es una jugadora que es un cacho de pan y hay muchas veces que en los entrenamientos hay que pincharla, ¿no? Y hay que prepararla a nivel físico y psicológico, ¿no? Sacándola de su zona de confort, corrigiéndole a veces de manera dura, porque bueno, hay veces que lo hace todo tan fácil y recibe tantos halagos de todo el mundo que no es eso todo lo bueno que tiene que ser para una jugadora tan joven, ¿no? Aunque lo bueno que tiene también ella es que es súper humilde, que es súper trabajadora y hace que sea todo muy fácil y que tiene muy mala leche a pesar de las apariencias también. Álvaro, es tu turno, cuando quieras. Álvaro Navalón. Sí. Hola. Bueno, primero agradecer a todos la charla de hoy. Bueno, mi pregunta para los dos un poco sin barreras económicas adicionales, ¿no? Y pensando un poco en el contexto en el que estamos con el tema del coronavirus, quería preguntaros un poco si el equipo está unido, que entiendo que sí, porque para que haya buenos resultados, pues todos entendemos que el equipo tiene que estar unido. Si valoráis reforzar el equipo o bien premiar la continuidad y seguir con las piezas que tenéis, ¿no? Yo creo que es un poco la pregunta que nos estamos haciendo, porque la sensación de los jugadores es que no han terminado mucho la temporada, ¿no? Y que les gustaría acabarla. Bueno, en nuestro caso, para mí el escenario ideal para la temporada que viene sería intentar la renovación de, pues, te diría, del 100% de las jugadoras, por cómo lo hemos vivido. También es verdad que el buen papel que han hecho muchas de ellas ha hecho que tengan ofertas seguramente, bueno, seguro superiores a las que podemos tener nosotros con ellas. Y esperamos que elijan el no haber acabado la temporada para seguir y que elijan el Araski por cómo han estado este año, que por suerte ha habido una conexión grupal bestial y ha sido lo que ha hecho que el día a día sea tan fácil. Bueno, en nuestro caso, nosotras normalmente siempre intentamos tener la continuidad de la mayor número jugadora de la plantilla. Normalmente intentamos el bloque siempre sea el mismo. Siempre no es posible porque lógicamente cuando hay jugadoras que destacan, pues eso es, tienen ofertas, pero desde luego en nuestro caso mínimo el 60% de la plantilla va a renovar. Entonces, bueno, el resto pues en ello estamos. Tenemos también preguntas que nos hace la gente, que no pueden ponerla por la cámara. Por ejemplo, Natalia nos pregunta: ¿cuál era el objetivo que os habéis planteado con vuestros equipos esta temporada? Azu, si quieres empezar tú. Bueno, aquí está cuál es el objetivo que te marcas y cuál es el que te marcan, ¿no? Porque evidentemente veníamos de muy buenas temporadas, de hacer muy buenos resultados y la gente piensa que como esto es muy fácil, pues vaya, ahora este año pues un poco más para arriba, ¿no? Todavía. Nosotras, en cambio, desde el principio de la temporada, como era un equipo tan nuevo, lo teníamos claro de decir, bueno, vamos a dejar que pase el primer mes de competición, vamos a ver cómo se asienta el equipo, cómo inicia la competición y a partir de ahí vamos a ponernos objetivos ya más claros, más cortos y ir viendo, ¿no? Evidentemente, tal y como fueron las cosas, pues el objetivo empezó a ser claro cuál era el nuestro. En nuestro caso, sí que es cierto que con pies de plomo empezamos la temporada porque sí que es cierto que habíamos visto el incremento de la liga, ¿no? A nivel de equipos, cómo se habían reforzado, los que habían ascendido con apuestas importantes, como ya se ha demostrado luego durante el año. Siempre vamos igual con demasiada humildad, ¿no? Pues la permanencia era el objetivo principal y a partir de ahí intentar llegar a lo máximo posible. Nos gusta ir día a día porque al final es complicado marcarte un objetivo que luego sea real, como ya se ha demostrado en los últimos años. Hay grandísimos equipos que han pasado apuros. El año pasado Ferrol descendió después del año anterior estar en Copa de la Reina y playoff y haciéndolo muy bien. Aquí esta liga está muy complicada, está muy abierta y es importante ser consciente de ello. Más preguntas que tenemos. Albert González nos pregunta, en esta situación de incertidumbre, ¿cuántos simulacros de planificaciones tenéis en mente? No, la que queráis, yo la verdad que
Mi primera idea, y creo que por ahora es la que va a ser, es empezar como siempre, o sea, 15 días antes, después, pero bueno, un escenario parecido, salvo que sí creo que debido a la ampliación de equipos podamos jugar más días entre semana, ¿no? Porque al final es verdad que el año siguiente hay Olimpiada, bueno, ya sabemos todo lo que ello significa, y habrá alguna competición europea, con lo cual yo preveo que se jueguen más partidos en miércoles, pero en el por lo demás no, por ahora no tengo otro escenario en mente. Bueno, en nuestro caso, a nivel deportivo, con todo lo que está pasando, queremos intentar empezar algo antes, la pretemporada, por todo el tiempo que van a llevar las jugadoras paradas, pero con lo complicado que va a ser eso, ¿no? Y luego lo que dice Azu, se prevén muchos partidos entre semana, dobles jornadas, y el equipo tiene que estar preparado para ello, para afrontar la competición con garantías. Otra pregunta que tenemos de Raúl Rubio, un poco más en tema general. ¿Cuál consideráis que ha sido vuestra peor derrota? Ya no perder un título o lo que sea, sino la peor derrota, ¿y qué habéis aprendido de ella? Si quieres empezar tú, Madel. Nosotras este año la derrota más dolorosa fue en casa contra Guernica, porque la verdad es que no, nos pasaron por encima y nos vimos sobrepasadas, ¿no?, de la situación. Pero también es verdad que ese partido fue el que hizo un clic en el equipo, y aunque estábamos trabajando muy bien, hizo que a partir de ese partido el equipo se uniera más y se diera cuenta de que no era suficiente lo que estábamos haciendo para entrenar mejor y más duro. Y la verdad es que, aunque fue una dura derrota, luego con muy buen aprendizaje posterior. Y para nosotras probablemente la derrota más dolorosa fue la de Zamora, el primer partido de la vuelta, porque bueno, el equipo llevaba una línea ascendente, habíamos hecho un mes de diciembre muy bueno, pues ganando a equipos de arriba, compitiendo contra todos, jugando bien, y muy dolorosa porque llegamos allí y el equipo no estuvo, es decir, tú puedes perder, pero desde luego no puedes perder porque no has estado. Porque para ganar hay que siempre en esta liga jugar al 150% y no estuvimos ni al 70%. Entonces, para mí eso es muy duro, ¿no? Porque somos profesionales y nos tenemos que exigir siempre lo máximo, ¿no? Entonces, sí que fue una dura lección y a partir de ahí, bueno, esa semana pues sí que fue muy dura y sí que aprendimos que no había que dar nada por hecho, y no solo por hecho, sino que había que trabajar tanto cada día, en cada entrenamiento y en cada partido para sacar las cosas adelante, que bueno, yo creo que todo el equipo ahí nos animamos mucho, en el sentido que luego nos exigíamos cada día, cuando veíamos que alguien pues estaba desconcentrado, le llamábamos la atención. Bueno, hubo muchas cosas positivas también, ¿no? Después de... Ahora tenemos otra pregunta a cargo de Iñaki Camarero. Iñaki, cuando quieras. Hola, buenas. Buenas a las dos. Gracias por este momento de baloncesto. Os quiero hacer una pregunta a las dos. ¿Qué jugadoras os cuesta más hacer el scouting? Y preguntado para la formación, ¿qué cualidades necesita una niña? Se tiene que fijar para llegar a esas cualidades de la jugadora que hemos supuesto hacer el scout. Azu, por ejemplo. Vale, bueno, primero, jugadora que más difícil sea hacer el scouting. Hombre, normalmente para mí las jugadoras más difíciles son las que hacen muchas cosas, porque hay muchas jugadoras que son especialistas, que sabes más o menos cuándo van a hacer las cosas o cuáles son sus acciones favoritas. Pero es verdad que hay jugadoras que son imprevisibles, no tienen tanta capacidad técnica y táctica, que te sorprenden mucho en muchos momentos. Entonces, no puedes seguir el patrón normal de otras jugadoras. Tienes que estar viendo muchas más cosas, muchas más acciones, cómo resuelve muchas situaciones, pues nunca es igual. Entonces, dificulta mucho la... ¿no? El scouting, y sobre todo de todo eso, qué es lo que quieres transmitir, ¿no? Porque no puedes transmitirlo todo a las jugadoras, pues no, se vuelven locas. Entonces, de todas esas acciones, ¿por cuáles apuestas que hay que defenderle mejor?
En nuestro caso, pues bueno, yo creo que las jugadoras a las que más te cuesta hacer el scouting son las que yo denomino las almas libres, ¿no? Son jugadoras que dependen de la emoción del partido, te sacan una cosa, sabes perfectamente que es una jugadora que solo bota con la derecha y solo penetra, pero depende del partido, coge y te mete tres triples. Yo pues tengo igual el caso de Tania Pérez, ¿no? Es una jugadora que te dinamita los scouting y, bueno, opté por ficharla porque así era más fácil hacer el scouting para nosotras. Y ese tipo de jugadoras, ¿no? Las que, primero, que sean completas y, segundo, que tienen esa capacidad de lectura y de análisis del juego que son capaces de leer lo que le está haciendo el otro equipo para resolver. Y cerramos esta tanda de preguntas con, de nuevo, Germán. Adelante, Germán. Hola. Mira, yo os voy a hacer dos preguntas. Una de amigo y otra de periodista. Es broma, ¿eh? O sea, os voy a hacer dos. Era broma lo de que la de periodista no sea de amigo, pero os voy a hacer dos. Primero me contestáis una, por favor, y luego os hago la segunda. Mira, un poco hablando, antes hemos estado hablando del salto a las categorías senior desde junior, de que las jugadoras abandonan. Yo me quería centrar en otro tema. En la Federación Española estamos trabajando algunas federaciones en una comisión barajando la posibilidad de incrementar la edad junior en un año. Y lo queremos plantear incluso para la temporada esta que viene, nueva, ¿no? También aprovechando lo que en ocasiones son desgracias, pero se convierten en oportunidades, ¿no? Como puede ser un poco la situación del coronavirus de este año, ¿no? Que hace que muchos jugadores y jugadoras en su última etapa junior pues no vayan a poder jugar un campeonato de España, por ejemplo, que no es que esa sea la razón fundamental. Pero sí lo que en el análisis de ese grupo de trabajo se plantea el salto que se considera muy grande desde nuestro punto de vista de la categoría junior a la categoría senior, ¿no? Sobre todo cuando estás orientado a la élite o a la alta competición. ¿Qué opináis vosotras desde vuestra posición de entrenadoras de equipos top de Liga Femenina Endesa? ¿Cuáles pueden ser los pros y los contras con respecto a la formación de la jugadora y con respecto a la estructura actual que tienen los clubes de Liga Femenina Endesa o de Liga Femenina 2? Azumade, la que queráis. Bueno, a ver, yo creo que... A ver, yo estoy a favor, primero. Veo a favor ciertas cosas. Una... muchas veces esa jugadora que va a dar el que hemos comentado antes, ¿no? Que va a dar ese salto del bachiller a la universidad, si tiene que encima hacer un cambio de ciclo, es decir, no sigues con tu equipo junior en una estructura que conoces, que más o menos tienes dominada la situación, sino que encima tienes que o seguir en el mismo club, pero ya pasar y a ver si voy al senior, si voy al de primera, si voy al de tal, al de cual, porque hoy en día, hombre, tienes que ser muy top para en esa edad ya dar el salto al equipo de Liga Femenina, ¿no? Entonces, en ese sentido lo veo muy, muy bueno. También además para que intentar que sigan jugando más tiempo esas niñas, ¿no? Porque al final igual, si siguen jugando ese año junior, igual luego con 19 ya no lo dejan, porque ya han hecho un año de universidad, se han asentado, han visto que es viable, bueno, no sé, creo que puede haber ahí muchas... Y para el equipo de Liga Femenina siempre es mejor que siga siendo un año junior. Puede seguir jugando en el junior, entrena con el equipo de arriba. La categoría junior les da tranquilidad porque, no sé, la tienen dominada. En contra veo que puede haber muchos clubes que tengan jugadoras que se puedan ir a estudiar fuera y que en ese momento se vayan de la ciudad y rompan equipos, no clubes que tengan mucha estructura y muchos equipos, pero esos clubes que no tienen tantas jugadoras, pues para ellos puede ser problema al año siguiente sacar ese equipo. Yo también, como Azul, le veo muchos pros, creo que sería importante, creo que, como ha preguntado antes un compañero, es la edad donde más jugadoras dejan de jugar y puede ser una manera de... Muchas veces el motivo por el que dejan de jugar es porque igual no están preparadas para estar en ese primer equipo y, por ejemplo, en nuestro caso, el Primera Nacional se les queda corto, ¿no? Dicen, joder, tienen esa aspiración de estar más arriba y buscan otras alternativas. Entonces, o otras que por universidad pues no se atreven a compatibilizarlo y puede ser una manera de conseguir engancharlas para que
para que sigan un año más y como ven que es compatible universidad con el deporte, con el baloncesto en este caso, que sigan enganchadas a ello. Así que creo que sería una iniciativa muy potente y muy importante y más, como dice Germán, este año con lo que ha pasado, que hay muchas niñas que no van a poder vivir ese campeonato de España en su último año. Y una pregunta, la periodística, muy rápida para las dos. Me gustaría que me hicieras, si lo queréis hacer, si no, comprendería que no lo hicieras, pero una clasificación de los tres equipos de Liga Vascos o de Liga Femenina Endesa antes de empezar la Liga, antes de haber empezado la Liga, esta que terminamos ahora, y una clasificación al final de esta Liga, en el momento en el que ya la hemos finalizado. Una clasificación, Germán. Del 1 al 3. Primera, segunda, tercera. Las expectativas antes. Eso es. Pues yo, después de la Euskal Copa, Gernika, Araski y Deka. Yo también. Mi clasificación era esa: Gernika, Araski y Deka. ¿Y ahora? Ahora, en mi caso, Araski, Gernika y Deka. Lo mantengo. Gracias. Pues hasta aquí este café para dos. Gracias a todas y a todos por participar, especialmente a Azu y a Made por su generosidad, por su tiempo, por compartir este rato con nosotros. Y bueno, Germán, tenemos otra cita, ¿no? Brevemente. Sí, bueno, yo primero quería dar las gracias también a Azu y a Maden, y además creo que es un objetivo conseguido, porque después de varios intentos de contar con vosotras para dar charlas y clinics, por lo menos hemos conseguido sentaros a tomar un café, ¿eh? Y espero que ya después de conseguir el primer objetivo consigamos el segundo, a no muy largo plazo, que es teneros como seleccionadoras en alguna de nuestras selecciones, ¿eh? También esto nos encantaría. Y con respecto a lo que dice Naya, bueno, el día 8 de mayo vamos a tener un segundo café para dos, en este caso con dos entrenadores. También no lo puedo confirmar todavía, pero casi seguro que sean dos entrenadores vascos y también de élite, como nuestras dos entrenadoras, en el que esperemos contar con vosotros. Y además, el día 5, el 5 de mayo, os recordamos que tenemos el encuentro con nuestros top del arbitraje vasco, que son Juan Carlos García, Sergio Manuel y Rubén Sánchez Moedas, en una tertulia que la tenemos programada, si no me equivoco, para las 6:30, ¿puede ser, Naya? 6:30, correcto. Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.